que... Ay. En fin. Yo todo esto no lo necesito. ¿Sabes? O sea, que estos recursos se pierdan me da ciertamente igual. Me toca la moral mucho, tío. Me toca la moral bastante. Porque pongo bien claro que no grifen. Y lo recalco en más de un sitio. No grifear. Ahora mismo, enhorabuena, tío. Ahí está tu nombre. Y ahí se va a quedar, ¿eh? O sea, ahora que no me venga ningún administrador en plan, es que... Estás haciendo que acosen a esta gente. Eso es de mala gente. Madre mía. ¿Esto qué mierda es? Está gracioso que de repente me baneasen ahora por hacer supuestamente eso. Pero esto es demasiado perfecto.
Vale. Vale. Ojo del todo. No, no hay. Vale. Ay, qué, cómo me gustan los finales felices. Yo tengo claro, ¿vale? Si esto lo ve algún admin. A mí me parece una vergüenza. Y me parece una vergüenza y me lo va a seguir pareciendo. Que esté la posibilidad, siquiera, porque yo tengo todos los vídeos. Ahí está, en una lista que se llama Y yo minando. Donde se ve que yo creo todo esto. Y Anas crea el resto. Que esté la posibilidad de que me expulsen a mí por hacer lo que estoy haciendo yo. Es mi zona. Está protegida por él, pero porque lo ha grifeado. ¿Sabes? O sea, ha aprovechado que llevaba un tiempo sin jugar. Porque coño, no hay ganas.
Es un streamer. Me dedico a otra cosa. Y cuando por fin tenía tiempo para esto, me encuentro con esto. Me parece muy feo. Y no me quedo, y no me quiero enfadar con los admins. Porque los admins, como he dicho, no tienen culpa de nada. Ahora, si en mí cae algo de culpa por algo que lógicamente estoy en todo mi derecho de hacer, ahí sí me enfadaré con los admins. Porque yo estoy haciendo algo que estoy en todo mi derecho de hacer. ¿Qué coño? Que va a seguir haciéndolo, ¿sabes? Hasta que no quede nada. De hecho, este vídeo no va a ir a Illuminando por una simple razón. Y es que el Illuminando suele tener siempre una vibra tampoco positiva, ¿vale? Pero suelen ser vídeos más me aburría, así que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Sin enfadarme, sin nada. ¡Yay! Es que me acabo de dar cuenta de que si pongo el chat, te envío en plan así. ¡Putu! No sé si estás preparada para ir a la mina, ¿eh? ¿Por qué? No, no lo sé. ¿Voy? Si quieres. Todavía no he terminado. Voy para abajo. Solo te digo que me acaba de decir un tío, ¿vale? Que supuestamente he hecho spawn trap. ¿El spawn trap qué es? Lo de... Oye, haz TTP conmigo. ¿Por qué? Porque sí. Y mi contestación, estoy grabando todo, así que si quieres pruebas, ahí las tienes. ¿Y dónde estás? Yo, aquí abajo. Espérate, que subo. ¡Hola! ¿Qué Hola. tal? Te presento la mina. Te hago un pequeño... Que yo no voy, que yo no puedo, ¿eh? Que me mandan. Te gusta, ¿eh? ¿A qué mola? Muchísimo. Voy a poner el brillo a... Ah, vale, supuestamente está al tope. Bueno, tú ve cogiendo todo, ve haciendo todo Sí, y ya no, está. sí, estoy cogiendo hasta la escalera. No, ya veo, ya. Me ha vuelto a cerrar el micrófono. Yo ya he dicho que el tío se puede quedar esta zona, yo se la regalo. ¿Vale? Lo estoy grabando todo e incluso en el vídeo estoy ahí dando explicaciones que no estoy enfadado con la administración, estoy enfadado con que yo me fui del servidor porque me pasó esto Y encima te vuelva a pasar. y vuelvo enterándome de que me ha pasado lo mismo. Pero esta vez peor, porque es mi almacén. Ya. Yo le he dicho que si fuesen las tolvas como me pasó la última vez, pues bueno, vale, me jode, pero no tanto. O si es como la última vez, que era un chaval que se pensaba que no había nadie. Ok. Pero Pues vale, pero es que el tío este sabía que... Y yo creo que esos que me han dicho eso eran colegas del Pipe. Y son españoles, por cierto. el que la Los tíos estos.
Ah, vale. Son españoles porque ha dicho, es que aquí en España, y he dicho, sí, yo también soy español. Entonces han seguido hablando de lo suyo. Coño, porque estaban diciendo que yo había hecho Spawn Trap. Esos. Eso es baneable. Entonces estaba diciendo eso, que si no me banean por lo que estoy haciendo ahora, lo cual me parecería una vergüenza, ¿vale? Que me baneasen. Me parecería aún más una vergüenza que me echasen por algo que ni siquiera he hecho. No, realmente lo estás grabando todo. ¿Tú lo Sí, subes? yo lo estoy grabando todo y lo voy a subir todo. Y estaban diciendo, seguro que lo recorte. Y yo, sí. Seguro. O sea, voy a recortar una conversación. Y voy a continuar la conversación sin siquiera hacer un. Es que soy un editor de puta madre. Nunca te lo he dicho. Editar es mi pasión. No me deja meterme. Ahí está. Que por cierto, me has dejado un montón de shulkers, sí, pero todas llenas. Están todas llenas ya, ¿no? Estaban casi todas llenas. Las que quedan son las que no están llenas. Ah, ya, lo que te he dicho de que te llevaras las que estaban llenas, cabrón. Ah, y me las he llevado, y me las he llevado. Vale. Pero quiero decir que pensaba que me ibas a dejar un montón de shulker ahí medio vacías para yo ir rellenando. Pues es que se me está bugueando y todo de todos los ítems. Bueno, y si puedes venirte, primero hacemos esto, por ¿El qué? eso de que como hagas mucho eso, yo no me voy a poder acercar y para eso empezamos con esto. Ya nos aseguramos de que no hay nada que nos puedan robar y ya luego seguimos. Ah, pero es que como tú estabas haciendo eso ya, por eso estoy haciendo esto. Porque, a ver, aparte de grifear mi propia zona, ¿vale? Estoy cogiendo todas las antorchas, estoy cogiendo todo. O sea, Ah, claro, a ver, que no estoy haciendo esto por hacer, que mientras que lo estoy haciendo estoy cogiendo todo. ¿Sabes? Ahora, si el tío quiere hacer cualquier cosa. Porque si el tío ha protegido es que va a volver. básicamente, porque creo que se habrá guardado algún home Claro, por eso digo, para básicamente si se va a coger. quedar las minas y tal, pues va a hacer lo mismo que hice yo, currármelo. ¿Sabes? Aquí es gratis nada, ¿eh? Aquí ni el respirar es gratis. Que por eso no se preocupe, que yo. Otra cosa no, pero tocar los huevos se me da de puta madre. Ahora, no me toques los huevos a mí. Es un consejo. Me estoy guardando todo en los baúles estos del HIP, ¿vale? Luego voy para allá y me los guardo en las estas. Tú todo, yo estoy cogiendo todo lo del almacén. ¿Ves? Ya están apareciendo monstruos, así me gusta. Eso es lo que quería yo. Vale. Bueno, justicia poética, ¿no? Si la justicia no viene, la justicia la traes. Bueno, esta es justicia poética. Ha grifeado mi zona para quedarse a la él, ¿no? Y yo estoy grifeando mi zona para que se la quede él. Aquí queda grabada. Esto es su zona a partir de que termine todo esto.
¿Sabes? Yo se lo regalo. Ahora. Claro. Si quiere todo esto, pues va a tener que hacer lo que hice yo en su día. Repararlo todo. ¿Sabes? Que quede bonito. Yo no le voy a... Todo esto antes era una cueva. Estaba así, hecho mierda. No había antorcha, no había cuarzo. Que como he dicho antes, hay una lista de y yo minando con creo que son más de 70 vídeos de mínimo hora y media, ¿sabes? Donde se ve que esto mío es. ¿Sabes? Pues sí. Así que mi conciencia está tranquila. Porque yo sé que al tío no le estoy jodiendo. En todo caso, me estoy jodiendo a mí mismo. El tío no ha hecho nada de esto. No ha gastado ni un mísero minuto en todo esto. Yo he gastado muchas horas y muchos meses. Y no me sale la polla que otro tío lo disfrute gratis. Por la carísima. ¿Le voy a cobrar? No, porque no me va a pagar. Vaya Ahora, tarde. el cobro va a ser que si quiere disfrutar algo... Que por cierto, me estoy cargando todos los minerales y todo para que tampoco pueda aprovecharlos. O sea, no se va a quedar nada, quiero decir. ¿Sabes lo que puede ser que me haya jodido más? ¿Al qué? La muerte de Vivi. Ya. Una pena que no se haya quedado algún animal o algo aquí. Suyo. Lo dejo colgando. Si dejas un animal colgando, la única forma de liberarlo es matándolo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestros queridos reyes? Porque no sé cómo nos lo vamos a A llevar. la guillotina. Ríete, pero lo digo en Y serio. es que encima Nieves también se ha ido. ¿Quién? El muñeco de nieve. Ah, vale. Si te puedes venir y llevarte todas las ulkes que hay aquí puestas, Voy. así. Un Porque momento. ya. Termino la línea y voy para allá. Quiero decir que iba a terminar diciendo eso mientras literalmente estoy destruyendo todo el trabajo. En plan, sí, cuando termine la línea. Ah, estás minando en línea y yo, sí. ¿Tú sabes las taladradoras estas antiguas que se utilizaban? Las que aparece en Rise of the Tomb Raider, ¿sabes? Sí. Pues ahora mismo estoy haciendo ese trabajo yo. Soy una tuneladora. Vale, voy para allá. Porque imagino Sí, que no por hay fin. espacio. También me voy a llevar todas las luces, todas las restos. Me voy a llevar todo. Sí, llévate todo. Yo ahora So, mismo no hay estoy. ninguna Shulker vacía, ¿no? No, están todas llenas. Vale. Me he traído Tiempo. otra tanda para llenarlas. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues yo no lo he visto. La roja también llévatela ya. Sí, es que me estoy guardando que no tengo espacio en el inventario. Ah, vale. ¿No tienes más Shulkers? Sí, tengo aquí. Vale. Y si puedes comprar Shulkers, vamos a necesitar, ¿eh? Puedo ir a la tienda de Shadow. Es que no me acuerdo dónde está su tienda. ¿No te guardaste un TP?
Me guardé un TP, pero se me perdió. Ah, bien. Buen TP. Cuando te conectes me puedes avisar si es que te vas a conectar a Minecraft y tal. Es para coger, para comprarte Shulker, porque es la historia y me la han liado muchísimo, porque básicamente tú sabes que llevo casi 2 meses sin jugar y todo el rollo, porque básicamente estaba terminando clases, tenía un montón de cosas por hacer ¿Qué es eso otra? Si es que todo el mundo que juega aquí son criajos. y digamos que nos han glitcheado toda la zona. Y pues básicamente para comprarte Shulkers porque nos vamos a mudar. ¿A dónde? No lo sé, pero nos mudamos. ¿Dónde? No lo voy a decir. O sea, Es que si vas a la zona de mina, vas a ver como si hubiese un puto gusano gigante comiéndose piedra y... tú coge todo lo que puedas. Tengo comida aquí, sí, tengo comida. Uy, van a desaparecer los ítems. Ya cuánto coges. Ah, soy una genio. Cógelo rápido. Es lo que acabo de hacer. Lo bueno que tiene este server es que desaparece rápido las cosas. Sí, no te quiera tanto lag, pero bueno. Porque yo ya te digo que mi ordenador hubiese petado. Con lo que estoy haciendo yo. Porque me cago en la hostia.